Minuto Cero en Acción. Viernes 9 de abril de 2021. El reloj marcaba las 8:15 y nuestro equipo periodístico se fue al sur de la ciudad de Oruro para rescatar algunas opiniones sobre la campaña de limpieza del lago Uru. Después de un corto viaje, llegamos a nuestro destino y nos emocionamos al ver decenas de hombres y mujeres motivados para participar de la campaña. Y nuestro primer entrevistado fue Edwin Méndez Fuertes, representante de la masa crítica y la comunidad ciclística de Oruro. Estamos en esta campaña apoyando más que todo al mejoramiento del medio ambiente y en especial para poder rescatar nuestro querido lago Oruro. Siempre en estrecha relación con la campaña permanente Oruro Te Quiero Limpia. Exactamente, es una alianza, como se dice, fraternal en favor del medio ambiente. Siempre hemos trabajado con toda esta comunidad que realmente es consciente de lo que realmente necesita nuestro medio ambiente. Hay mucho por hacer en el lago Oruro. Muchísimo, la verdad que esta primera etapa yo pienso que solo va a ser, digamos, de preparación para que luego un proyecto pueda más que todo sustentar este maravilloso lugar que tenemos acá, ¿no? Con la fauna silvestre, con todo este espacio que tenemos acá en Oruro, que es algo muy, muy, muy lindo. Los participantes en esta campaña, sin distinción de edades ni sexo, recogieron toneladas de plástico con el objetivo de salvar el lago Uru, el espejo de Oruro. Porque vemos bastante basura que realmente nos está afectando. Está afectando a Oruro, está afectando al ecosistema, está afectando también al medio ambiente, que vemos bastante contaminación. Y se está llevando a cabo esta jornada con bastantes instituciones, bastantes voluntarios, que realmente, pero no va a ser suficiente hacer estos 3 días que ha sido convocado para hacer la limpieza. Esto tiene que ser también un trabajo continuo, un trabajo permanente que tiene que ser programado para que esto llegue un momento a que tenga que tener el contorno del lago, tiene que estar completamente limpio para que podamos respirar aire puro. En esta campaña, así como todo el año en las diversas actividades para el cuidado del medio ambiente, participó la campaña permanente Oruro, Te Quiero Limpia. Hemos sacado muchísima basura, mucha basura inclusive del canal que aún está con color negro, un color a petróleo. Pues vemos que este trabajo es titánico, va a durar muchísimo tiempo, pues las botellas PET están a doquier todavía en esta planicie que es tan hermosa, pero lamentablemente que esta basura se ha ido acumulando año tras año. Técnicamente manifestaban los técnicos de que más o menos estaría con una profundidad de 1.5 metros, ya que se ha ido enterrando la basura. Pues una vez levantada esta basura, estas botellas PET, de la parte superficial va a tener que hacerse un trabajo, como hemos manifestado en un inicio, antes de esta cruzada, va a ser de tener que ser sostenible e integral. Pues vamos a seguir trabajando, haciendo seguimiento a que todas estas botellas PET tienen que ser recogidas y llevadas por la empresa Empacar, a quien agradecemos profundamente porque van a llevar al reciclaje. Se va a reciclar una de las eres más importantes en la educación ambiental, que es la parte de las 3 eres, reducir, reutilizar y reciclar. Entonces, este trabajo, como podrá ver usted, el licenciado Omar Otazo, que es un querendón de Oruro, que nos ha dado muchísimo apoyo al medio ambiente, desde hace tanto tiempo Minuto Cero está haciendo
seguimiento al medio ambiente, al cuidado, y lo que queremos también es manifestar que las autoridades competentes no descuiden este trabajo que se ha iniciado el día 7 de abril. Ayer 8 hemos seguido limpiando, hoy es 9 de abril, y esto tiene que continuar hasta que todas las botellas de la superficie sean retiradas y posteriormente se haga la limpieza del subsuelo, a más o menos un metro y medio que está la basura enterrada, se haga esa limpieza también y se haga un proyecto amplio y sostenido masivo de forestación. Tenemos que forestar este sector para mitigar el daño que ha causado la contaminación, ya tanto por las aguas servidas de la planta de tratamiento de aguas residuales de Oruro, la planta de tratamiento de aguas ácidas de San José, ya tiene que funcionar, porque todo eso desemboca en el Uruuru y también los canales, el canal Rosso, el canal Germania y todos los canales que se han hecho para aguas pluviales, para época de lluvia, pero han sido convertidos en verdaderas alcantarillas a cielo abierto. ¿Qué papel juegan las autoridades o cuál es el rol que deben cumplir? Bueno, hay autoridades competentes, de acuerdo a la ley 1333, a la 755, a la ley de municipalidades. Hay leyes que han determinado las competencias de las autoridades, pero a veces las autoridades no cumplen su trabajo. Lo que queremos invocar también es a las autoridades competentes que este trabajo que se ha iniciado, reiteramos, tiene que continuar hasta hacer la limpieza completa de todo el entorno del lago Uruuru, porque el lago Uruuru y el lago Popó son sitios Ramsar que están reconocidos a nivel internacional y gozan de esa prevención, atención y protección. Y es por eso que vehementemente les pedimos a las autoridades que hagan su trabajo. Y nosotros, como ciudadanos de a pie y como ambientalistas, vamos a seguir apoyando todas las acciones que sean posibles para que este humedal, el lago Uruuru, que es tan importante para Oruro, recobre vida porque alberga en su seno vida silvestre. Están los flamencos de varias, inclusive, clases, tenemos peces, y lo que queremos es que esta nuevamente retorne la vida que tenía el lago Uruuru. También existe presupuesto. Evidentemente, existe un presupuesto a nivel nacional, departamental y municipal en la temática de medio ambiente. Entonces, deben gastarse estos recursos en forma racional y planificada. Tienen que planificar para atender todos los problemas ambientales que tiene Oruro, porque Oruro tiene varios problemas ambientales. Y también aquí hay que mencionar que necesitamos con prioridad el saneamiento básico en Oruro. Necesitamos que el alcantarillado llegue al último domicilio de las urbanizaciones nuevas que se han formado en Oruro, porque los pozos sépticos que en algunas urbanizaciones están utilizando para extraer el agua, inclusive para consumo humano, pues ponen en peligro contaminar nuestras aguas subterráneas, contaminar precisamente con los pozos sépticos y los pozos de agua que han ellos, inclusive algunas veces, han perforado por el tema de que no tienen la red de servicio de agua en su domicilio. Minuto Cero en Acción.